Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين En el sermón pasado recité algunos versículos del Sagrado Corán, a la luz del Sagrado Corán. Dije que Allah Ta'ala eleva a aquellas casas que participan de la luz del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y cuando adquieren esta luz siguiendo las enseñanzas de Allah, recuerdan continuamente a Allah en sus oraciones, se preocupan de las oraciones y de sus obras. El santo Mesías prometido, a este respecto, a los consejos que ha dado el santo Mesías prometido a su comunidad, voy a mencionar el objeto de la creación humana es adorar a Allah según el Sagrado Corán. Pero ¿cómo adorar a Allah? El imam de esta época, que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que el que recibió más luz del santo profeta y quien entendió más el conocimiento de Allah Ta'ala para nuestra guía, a la luz del Sagrado Corán, nos ha dicho, con el conocimiento que Allah le dio, voy a mencionar algunas citas de él. Hoy nosotros, los que decimos ser Ahmadis, sobre quienes Allah es un favor inmenso de Allah, que aceptando al Mesías de la época en cada momento y nos ha dado guía en cualquier aspecto de la vida, y después del santo Mesías prometido el Califato, y debido a esta a que está centralizado, se le recuerda continuamente, y el Califato y la comunidad, debido a este bet, esta familiaridad, este enlace, continuamente están invitándonos a la propia reforma, mientras que el resto de los musulmanes están exentos de este favor. En los pasados días, en el Majlis Judamul Ahmadiyya, tuve una reunión con ellos, y ante algún hecho dije que no cumplís con lo que yo os digo. El Sadr de Judamul Ahmadiyya vino, estaba muy afectado, me pidió perdón por escrito, que a partir de ahora intentaremos cumplir con lo que usted diga, y los componentes del AMLA también han escrito con mucho pidiéndome perdón. Esta es la relación entre el Jalifa y la Yamad, que cuando uno lo analiza da gracias a Allah Ta'ala, que Allah en esta época tan materialista, en este país tan materialista, esta gente que conoce, que tienen que estar viviendo en este mundo materialista por la religión, por el din y por la relación con el Califato, están mostrando absoluta sinceridad, y todo ello es porque el santo Mesías prometido, debido a la relación que tuvo el Mesías prometido, él nos enseñó cómo establecer esa relación con Allah Ta'ala. Nuestras adoraciones son únicamente por Allah Ta'ala y deben ser solo por Allah Ta'ala. que nos llaman la atención a nuestras obligaciones hacia Allah Ta'ala, pero otros musulmanes están exentos de ello. Hace unos días vino una persona que no era de la comunidad, era muy culto, tiene un cargo importante en los medios de comunicación, y me dijo cuál es la razón que en Pakistán, sobre todo en las mezquitas, están llenas y no se veía en los últimos años. ¿Por qué vemos tanta gente en el Hajj, que nunca habíamos visto tanta gente? Y empezó a hablar de cosas buenas. ¿Y cuál es la razón, a pesar de ello, que ese efecto y esos resultados que deberían verse no se ven después de tanta fe, de expresión de fe? Y dijo luego él mismo que fuera de la mezquita no hay ninguna justicia, y es porque los corazones no están limpios. Según sale uno de la mezquita en el día a día, empieza a haber una separación. Yo le dije que una razón es que debemos recordar que nuestras oraciones, nuestras otras cosas buenas pueden valer cuando también hagamos nuestro propio análisis. Solo contentarse de que estamos adorando a Allah o que mostramos un color islámico, se ve una atmósfera islámica. Esto no es una bondad, un color islámico. Hazrat Muslimahud, radiyallahu anhu, recuerdo una frase que le dije, que sí, que es un trabajo de los hombres, de los humanos, que miren vuestras actitudes, pero vuestra labor es que debéis analizar vuestro corazón. Por lo tanto, si la gente dice que reza mucho, que guarda muchos ayunos, que hace muchos hajj, con eso no se genera bondad. El verdadero objeto de la que puede crearse la bondad es cuando haya un sentimiento de que todo esto lo estoy haciendo por Allah Ta'ala, y para eso es necesario analizar el corazón. Y cuando se haga ese análisis se verán los verdaderos efectos. También le dije que usted no aceptará lo que le voy a decir, pero la verdad es que sin aceptar al imán de esta época, estas bondades no pueden tener una dirección adecuada, porque Satanás genera malos resultados. Les dije que el hecho de no tener el corazón limpio, o la causa de las peleas, es que sin obedecer al Santo Mesías prometido y luego sin obedecer al Khilafat, no pueden ustedes enderezar sus orientaciones. Por lo tanto, la verdad que la forma real de adorar también nos la ha reenseñado el Santo Mesías prometido. El Corán es el mismo, la Sharia es la misma, pero el conocimiento real Allah Ta'ala se lo dio al discípulo fiel del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el temor de Allah y el cariño hacia el Santo Profeta ha sido el Mesías prometido quien nos lo ha vuelto a restaurar, nos ha vuelto a a recordar, a rememorar. Por lo tanto, cuanto más consideraremos y analicemos nuestros corazones, nuestras oraciones nos ayudarán. Por lo tanto, cada Ahmadi tiene que leer, reflexionar sobre las palabras del Santo Mesías prometido, y luego tiene que llevar su vida según estas instrucciones. El Santo Mesías prometido en cientos de lugares ha hablado del verdadero sentido de la adoración, y en el Sagrado Corán, desde el comienzo, en el Surat al-Fatiha, nos ha enseñado Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ¿Qué significa esto? Rezamos todos los días y pasamos por encima de estos versículos, pero si miramos con la vista del Santo Mesías prometido, se ve la verdad, la veracidad. Dice, escribe en un sitio que las palabras de Allah Iyyaka na'budu enseñan, nos muestran que Allah en este versículo a sus gentes les dice que en su obediencia deben estar continuamente empeñados, y en la obediencia tienen que estar continuamente, estar firmes, presentes, como si dijeran estas personas que, oh mi Dios, nosotros queremos cumplir tus ordenanzas, queremos conseguir tu contento, y no vamos a mostrar ninguna reducción en nuestros esfuerzos, pero necesitamos tu ayuda y buscamos el refugio de que no haya algún acto que sea solo de exhibicionista, y buscamos algo que te lleve a tu contento, y somos firmes respecto a ti. Por lo tanto, escríbenos entre la gente obediente. Y también nos dice aquí que el humano dice, oh Señor mío, nosotros te hemos puesto en un lugar especial, y aparte de ti te hemos dado predilección. Por lo tanto, aparte de ti no adoramos nada y te consideramos uno. Dijo, esta oración es para todos los hermanos, no solo para él mismo, y aquí se refiere a los musulmanes de la amistad, y el que hace la oración lo hace para el cuidado del hermano, y debe preocuparse como él se preocupa para sí mismo, como uno se sacrifica por sí mismo, y es decir, y para cumplir los deseos de su hermano tiene que dar unos pasos, tiene que sentirse inquieto como se siente inquieto por los demás, y entre él y sus hermanos no debe generar ningún tipo de diferencia, y debe ser su ayudante. Y Allah dice de forma clara que, oh mis humanos, tenéis que ser como tenéis que hacer oración unos por otros, y para juntarles haced vuestra área más amplias, y vuestras intenciones, tenéis que guardar un sitio para ellos, y debéis ser como los padres. Los hermanos, es un libro en árabe que se llama Karamatus Sadekin, he leído una parte. Estos son los resultados de querer generar unas oraciones que surtan efecto. En las intenciones se necesita ampliar. Si solo uno busca el propio interés, Las oraciones no tendrán ese rango, no podrán salir a sus buenos resultados si después de las oraciones uno no siente cariño hacia los demás. Las oraciones no sirven para nada. Si vamos a las mezquitas de otros musulmanes, donde hoy se habla muy en contra del Mesías prometido y de su comunidad, si en las mezquitas uno está atacando al otro, entonces ¿qué van a encontrar los que vienen a rezar detrás de estas gentes? Cuando salen fuera, ¿esta gente va a solucionar algo? En lo que respecta a los Ahmadis, el Santo Mesías prometido, ¿qué enseñanza nos ha dado? Después de escuchar esto, nos ha dicho que la paciencia es un tesoro, la comunidad debe mostrar paciencia. En algunos lugares, al escuchar, dice Alur que hace unos días en la India me han escrito cartas de mucha impaciencia, y dice respecto a esta impaciencia que la comunidad debe mostrar paciencia y no sea duro con el enemigo y que no conteste con insultos. Allah ayuda al que se muestra paciente. A mí no me gusta que nuestra gente en la comunidad se ataquen unos a otros o que hagan cosas en contra de la moral. El Allah ha revelado que tenemos que ser pacientes. Nuestra religión es que a los que hacen el mal le devolvemos con el bien. Cuando muestran dureza, mostramos paciencia. Dejad su mala interpretación, su mala actuación, dejadlo en manos de Allah, pedir a Allah porque los ayudará. Y luego para los enemigos nos ha dicho que mantengamos el corazón limpio. Estos son los que, elevando el rango de la adoración, pueden mostrar buen efecto. Y llama la atención a una atmósfera que es según la atmósfera islámica. Por lo tanto, cada Ahmadi debe intentar crear dentro de sí, porque si no, aceptar al Santo Mesías prometido, creer que es el Mesías prometido, no nos va a dar ninguna felicidad. Se conseguirá cumpliendo con esas enseñanzas que el Santo Mesías prometido nos ha dado. No hay duda, y cada persona que se denomina a sí mismo musulmana cree y sabe, y a la oración lo considera una parte, un pilar fundamental. Allah Ta'ala nos lo ha dicho en repetidas ocasiones, y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también. En una ocasión un pueblo se hizo musulmán, y debido a sus intereses materiales dijeron que se nos perdone la oración. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: debéis recordar que en aquella religión que no hay adoración de Allah Ta'ala, no es una religión. Esa es la importancia de la oración, que sabe un musulmán, rece o no rece, pero los musulmanes y todos aquellos que se denominan musulmanes deben recordar que la oración, cómo hay que rezar, cómo hay que hacer, cómo hay que ofrecer la oración. Estaba hablando de esta persona que no era de la comunidad, que se entrevistó conmigo, que también rezan, y saben que a pesar de eso los asuntos no se están enderezando. Hay una parte entre ellos que, a pesar de considerar a la oración como una parte fundamental, desafortunadamente para ellos los efectos no salen, porque de verdad que no se cumple, no se está pidiendo de corazón, se está haciendo una ostentación, una muestra. Hay algunos que ponen el deseo de poder rezar con atención, pero no entienden la profundidad de la oración, porque la fuente espiritual que Allah Ta'ala nos ha mostrado para guiarnos, esa fuente, no se bendicen de ella y están muy separados de esa fuente. Y hoy los Ahmadi somos afortunados que de esa fuente espiritual estamos sacando provecho, cuyo representante es el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el cambio de espiritual de la gente, y para establecer el Shariat. Hasta Allah Ta'ala escogió al santo Mesías prometido para hablar de las oraciones. Voy a leer algunos escritos de él. Dice: hay gente que van a las mezquitas, rezan, hacen sus oraciones y también cumplen con otros preceptos del Islam, pero Allah Ta'ala no está con ellos, no les ayuda, y no se ve ningún cambio en sus modales, porque se ve entonces que sus oraciones son solamente superficiales, porque si uno cumple con las ordenanzas es como plantar una semilla que afecta tanto al alma como al cuerpo. Una persona que riega un terreno y siembra semillas en él, si durante un par de meses ve que no sale, no fructifica, hay que entender que la semilla es incorrecta, la semilla no es buena. Esto también es el objeto de la oración. Si una persona piensa que Allah Ta'ala es uno, ora, guarda los ayunos y hasta donde puede cumple con las ordenanzas de Allah, pero no se ve una ayuda de Allah. Habrá que creer que la semilla que está plantando es mala. Este es el rango que el santo Mesías prometido deseaba plantar, y con las oraciones la relación con Allah se fortificara y se viera luego su efecto. Hay gente que hace mucha oración, dice que ha hecho mucha oración, pero no se han cumplido, porque solamente piden por ellos, cuando Allah ha dicho que yo acepto las súplicas. También Allah dice que también os probaré con la pérdida de vuestros bienes, vuestras familias. Por eso las oraciones son para atraer la cercanía de Allah, y Allah dice que si me recordáis yo os daré tranquilidad de corazón. Y si hay pasos hacia una mejora para el contento de Allah Ta'ala, si en el ambiente estamos luchando por que haya paz y tranquilidad, son frutos de la son frutos de la oración, y se está reforzando nuestra relación con Allah. Y para crear esto, el Santo Mesías Prometido fue enviado, y es que el cariño de Allah, la compasión hacia la humanidad, pueda crearse en los corazones, y este es el objeto de la adoración. Para conseguir esto, cada Ahmadi debe intentar elevar sus nivel de oraciones. Desde el punto de vista del Santo Mesías Prometido, como nos explicó, el Santo Mesías Prometido dice que la oración no significa esa oración que la gente ofrece de forma tradicional, sino una oración que el corazón se derrita y posternándose delante del trono divino, uno se derrite o se funde, y dice que debéis recordar que la oración es algo con la cual se gana el mundo y la vida futura. Estos son algunos de los escritos, de los tesoros que el Santo Mesías Prometido nos ha legado para que no perdamos nuestra vida material, nuestra vida espiritual. Hoy, cuando delante de la gente presentamos las enseñanzas del Santo Mesías Prometido y decimos, preguntarnos por qué, a pesar de que las mezquitas estén llenas, en el ambiente hay pelea, nuestra vista debe también hacer un autoanálisis. Debemos mirar en nuestro interior, debemos analizar nuestro interior. No vaya a ser que estamos olvidando ese objeto para el que Allah nos ha creado y para cuyo entendimiento hemos aceptado al imam de la época, y hemos hecho la promesa de que intentaremos cumplir. Yo, de forma general, estoy dirigiéndome y quiero hablar, y especialmente a los responsables y a los misioneros. Ellos deben preocuparse mucho más por este tema. Si los responsables y los misioneros piensen, reflexionen sobre este tema, donde están creciendo nuestras mezquitas, también habrá un crecimiento espiritual importante en el ambiente, Ahmadi. Especialmente habrá cariño y un cariño entre unos y otros. Con el ejemplo de los responsables, la comunidad intentará cambiar. Uno se influencia del otro, y si uno cambia por el ejemplo del otro, Allah Ta'ala a esa persona también le da también la recompensa del que está cambiando. Por lo tanto, tienen que poner especial atención a este tema. El conocimiento de alguien, o el ser descendiente, o por su organización, o tener un cargo, no, siendo Ahmadi, le va a dar ningún beneficio, ni esa persona con ese conocimiento le puede servir para algo, si el cariño de Allah, diciendo solo por Allah. No hay una adoración especial de Allah, no sirven para nada. Que Allah nos ayude a entender ese rango que el Santo Mesías Prometido deseó de nosotros. Ahora quiero hablar de Sabzadi Amtul Qayyum, Begum Sahiba, que hace 2 o 3 días falleció. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ella era hija del santo de Hazrat Mahaz Muslimahud, y era la esposa de Sahibzada Mirza Muzaffar Ahmad Sahib era Sayyida Amtul Hayy, que era la hija de Khalifa Awal. El 19 de septiembre de 1916 nació en Qadian, en la casa de Bait-ul-Fikr, que estaba cerca de Bait-ul-Mubarak, la casa del Mesías prometido. Aceptó, estudió en Moli Fazal los estudios, y 4 años estuvo como presidenta de Lajna Washington, las Khalifatul Masih Sani, en el Lajna de Estados Unidos. Le eligió como persona especial para el comité y permaneció firme en este cargo con la ayuda de Allah Ta'ala hasta el final. Su mente fue muy lúcida. Tenía 90 y Bame Sal. Y era muy activa, muy activa. Recordaba citas de Hazrat Khalifatul Masih Sani. Ayudaba mucho a los pobres, ayudaba a las mujeres de la comunidad, y en las organizaciones, las ONGs internacionales, solía dar dinero, bastante dinero. En las oraciones era muy firme, y tenía una relación especial con Allah Ta'ala. Fi salatihim khashun era un ejemplo de las cosas vanas. Intentaba librarse. Tenía una humildad muy alta, a pesar de que era la esposa de Mirza Muzaffar Ahmad, que su marido era el presidente del Banco Mundial, pero de la forma como eran muy sencillos, muy humildes. También me lo han mencionado algunas mujeres y me han mostrado esta apreciación que estoy contando ahora. Tenía mucho celo por la religión, tenía un extremo respeto hacia el califato. En el Parda era muy estricta. A veces en el Parda incluso algún familiar, cuando no era un familiar que no conocía o no distinguía, se tapaba primero. No tenía hijos ella. De su hermana Sabzadi Amtul Qayyum, ella crió al hijo de su hermana e intentó educarle. Siempre decía que tuvieran contacto con Allah desde niños, sonía contarnos pequeños cuentos con citas del Santo Mesías Prometido, y también hacía con sus hijos, con su hijo también les contaba. Azizan Zaher Ahmad me escribe respecto a ella que su sobrino, que solía leer el Santo Corán con muchísima atención y tenía montones de citas en el Corán escritas por ella. Tenía un cariño especial hacia el Khilafat, Yo vi era la relación con el Khalifatul Masih Sani, el tercero, que era su hermano mayor, pero tenía una relación especial con los califas. La época del Khalifa árabe, Rahimullah Ta'ala, era su hermano pequeño, y al ser Khalifa ella cambió totalmente su actitud. Alguien me dijo que el primer Jalsa que hubo en Islamabad, el Khalifatul Masih Arabi estaba sentado con la época del Khalifatul Arabi y recibió noticia que el Khalifatul Masih Arabi le llamó. Dice que escuchó y antes de que se fue corriendo, que la chica que quería ayudarle la dejó atrás. Esta era la educación que dio su padre, el Muslimahud, y era el ejemplo también de su abuelo materno, que cuando el Khalifa Masih Abdul le llamó, el Masih Abdul se fue corriendo sin reflexionar si tenía dinero, tenía los zapatos puestos, etc. Era mi tía. Cuando el Khalifa Masih Abdul me hizo Nazir Ala de Pakistán, en Rapoa, cuando vino de Estados Unidos, me quedé extrañado al ver su relación y me veía avergonzado, porque el respeto que tenía hacia un representante de la Jamaat, que era una relación especial, tenía una actitud totalmente distinta. Y me di cuenta entonces cómo respetaba a los responsables. Luego, cuando pienso de la época desde el Khalifatul Masih Sani y cuando me veo con ella, no veo ninguna diferencia. Ese respeto, no he visto ninguna diferencia en el trato hacia los califas. Yo sentía vergüenza. Fui a Estados Unidos y debido tuve que estar en la mezquita, y dijo antes de que me quedara en su casa, pero yo no pude, por eso le pedí disculpas. Cuando fui a saludarla a su casa, no tenía palabras para describir su alegría. Y debido a esta relación, sus hijos, sus sobrinos tienen una relación especial con el Khilafat. Hazrat Masih Maud, ella tenía un conocimiento muy perfecto de los libros de Santo Mesías Prometidos. Alguien me dijo que había leído sus libros 7 veces, pero ella me dijo una vez que yo he leído 9 veces sus libros. Desde hace un mes estaba enferma y un par de veces hablé por teléfono con ellas. Antes de que hablara con ella, estaban intentando que comiera algo, pero no comía, no tenía hambre. Pero cuando hablé con ella, dijo que hablaron, que ya hablaba, ahora ahora que he hablado con usted, coma ahora. Y entonces me cuentan que después de hablar con ella, ella comió toda la comida, solo porque se le dijo que ya había hablado con Hazur. Dice Hazur que yo pienso que al tener algo de sordera, a lo mejor ella entendió que yo decía que él comiera, y a pesar de no tener ganas de comer en sus últimos momentos de vida, al escuchar mi voz, él y ella comió, pese a no tener hambre. En los momentos de enfermedad, entre sus sobrinos y los llamó, y durante 3 horas estuvo aconsejándoles y le dio las gracias, que me habéis ayudado mucho, mientras que el servicio que estos han hecho no es nada comparado con lo que ella hizo. Era muy perspicaz, muy detallista, y se preocupó de los pequeños detalles. Allah Ta'ala a este niño y a las bondades de Sabzad Abdul Muzaffar y Sayyid Abdul Qayyum, que a su descendencia Dios les proteja y que se beneficien de sus oraciones, y la humildad que haría que los niños también permanezca. Hay algunos relatos que ella misma escribió. Khalifatul Masih Sani tenía una relación muy especial con sus hijos y tenía un trato especial con cada uno. Dice que cuando me casé, Khalifatul Masih Sani le escribió a mi Muzaffar Ahmad Sahib que yo he cuidado a esta niña durante 14 años. Si alguien la miraba, yo miraba y decía, ¿hay algo aparte de cariño? Aparte, ahora te la confío, y si tiene algún problema no voy a poder soportarlo. No quería decir que iba a pelear, sino que me iba a hacer mucho daño, no solo en esta vida, sino en la vida futura. Es decir, cuando hay peleas en las casas, cuando traen a la hija, cuando se casan y traen a una niña, deben cuidar de los sentimientos de los niños, porque ellas son hijas mimadas de sus padres. Cuando fue a Multán, allí siempre venía una carta o un telegrama del Khalifatul Masih Sani. Cuenta en una ocasión un sueño que alguien, Sabzad Amtul Qayyum, relata un sueño que he venido a coger a tu madre. Yo le dije que no te puedes llevar a mi madre, pero entonces me llevo a tu padre, y le dije no puedes llevarte, pero puedo aceptar o bien a la madre o bien al padre, es un sueño. Cuando me obligó a uno, no podía quedarme con los dos, yo di a mi madre. Dice, era el efecto, tenía 10 años cuando su madre murió, tenía una relación especial con su madre. La Tammayán, la esposa del Santo Mesías Prometido, solía decirle que siempre estás pegada a tu madre, y a Zatamayan se lo dijo, se asustó y dijo que siempre estaré unida a mi madre. A Zatamayan, cuando recordaba este relato, le salían lágrimas de sus ojos. Al Muslim Auros, cuando fue a Delhi y dio un círculo de discursos, Sehera Rohani, cuando dijo mi Nepalia, yo lo he conseguido. El Muslim Auros dice que detrás venía mi hija y me dijo mi hija, ¿qué has conseguido? Y dijo, he conseguido mucho, pero no puedo decirlo. Si Dios quiere, lo diré en el Yalsa. ¿Qué es lo que he conseguido? Lo escucharás allí. El Muslim Auros escribió una canción con motivo de la boda, que no se rompa este matrimonio, que no se rompa el nexo de Allah Ta'ala con ella. Era una forma de Al Muslim Auros, hablaba de la relación que ella tenía con Allah, y después de su boda lo mantuvo. Era una mujer que hacía mucha oración. Y Masud Khurshid me ha escrito que 25 años, su mujer dijo que Bibi Amtul Qayyum es una amiga de Dios. Esa relación que tenía con Allah y esas bondades ciertamente son para la gente que es de Allah, y era solo que cumplió con los deseos de su querido padre, que es el Muslim. Después del namaz de Juma rezaré la oración del funeral. Hay otros dos. Uno es Meyer Afzal Ahmed Sahib, que el 19 de junio debido a estas operaciones en contra de los talibanes ha muerto. Tenía 32 años. El coronel nos dijo que recibió un balazo en el pie, pero le dijeron que se curara, dijo que no, y murió peleando. Su bisabuelo Chodhry Abdulaziz Sahib, per nana, su tatarabuelo era también sahaba por parte de padre y madre, era Musi, tiene una esposa y una niña de 4 años y un niño de 1 año. Deja tras sí. En Raboa se ha sido enterrado. Han venido también gente del gobierno. Dicen que los Ahmadí son enemigos del país y donde hay que dar sacrificios por el país, los Ahmadis también dan sus vidas. Y por parte del primer ministro se le ha puesto una sábana de flores. Si somos enemigos del, como dicen los Ahmadis, entonces primero detengan al primer ministro. Otro llamada es una persona, el 19 de mayo en Raboa, fue a Raboa a un picnic y los ladrones, tenía 19 años, le robaron, le dispararon y le mataron. Era Musi, que la tala era una persona muy comunicada, muy dedicada en la Ahmadiyya. Hay otra persona que han llegado ayer los detalles y han fallecido en Quetta, Khalid Rashid Sahib, hijo de Zafar Iqbal Sahib, era su empleado. Fueron a dejarles y al salir del coche se les disparó, murieron. Su hermano también intentaron dispararle, pero no le dieron y salieron huyendo. Parece ser o están atacados por Ahmadis, o hoy entre las guerras entre los Punjabis y los Blochis. Estos son también 2 personas que han fallecido, que la mía les perdone, y también rezaré las oraciones funerales de ellos. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر